quiero enseñar unos bebecitos que dejé en el refri. Estaba haciendo queso de garbanzo el otro día y dejé unos garbanzos crudos en el refri. Como 5 días se me olvidaron y cuando vi ya estaban echando como raíces y los dejé un tiempo en agüita y algodón, pero como que ya tenían ganas de estar en la tierra y ya los pusimos en la tierra y ya están creciendo muy contentos. Y pues se los quería enseñar. ¿Alguno de ustedes siembra o ha como sembrado cosas en su jardín o tiene comida, plantitas, vegetales en su jardín? No sé si alguno de ustedes tiene, me puede dejar algunos tips en los comentarios porque es la primera vez que planto como comida en mi jardín. Porfis. Pastel de chocolate de la semana pasada sigue vivo, así que me voy a comer el último pedacito. Está muy bueno todavía y se los prometo que ya viene la receta en el canal. Y este es un té idéntico al de la mañana otra vez, y generalmente los lunes me quedo a trabajar en la compu y para pasar el frío, pues un tecito. Esta vez lo hice con leche de almendras. Y cené unos tlayoyos, que son como unos sopecitos de maíz rellenos de alberjón, que es una leguminosa, y los acompañé con aguacate, sriracha, frijoles y una ensalada de jitomate, cebolla, cebollín, lechuga y salsa de soya. Y otro té idéntico al de la tarde para pasar el frío. Y pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Dale like si te gustó, si alguna que otra idea de comida te funciona. Y suscríbete si no lo has hecho. Y recuerda, pon mucho cuidado en dónde pones tu energía y tu atención. No te quedes con el tren de pensamiento en el que luego estamos de ¿cómo va a salir esto? No tengo dinero para aquello, tengo miedo. Y si me critican, tengo ganas de hacer tal, pero me da cosa, ¿qué van a pensar los demás? Me siento mal, estoy gorda, me siento solo, lo que sea. Si ponemos nuestra energía y nuestra atención en eso, más de eso va a seguir creando nuestra realidad. Pero si nuestra atención la cambiamos y somos conscientes de que estamos pensando algo que no nos deja paz ni tranquilidad, y nos damos un respiro de todos esos pensamientos y entramos como en un mundo de no pensar por un momento y dejamos que lo demás fluya, y de repente podemos recordar que la vida es solo un juego, que no es tan en serio como parece. Si es en serio, es real, pero no es para tanto. A veces nos tomamos demasiado a pecho las cosas y a veces no merecen tanta atención ni tanta de nuestra energía. Acuérdate que somos solo un puntito en el espacio inmenso e infinito en el que estamos, y que todo va a pasar de todas formas. Si te encuentras en esos pensamientos, como dice mi amigo Snoop Dogg, drop it like it's hot. Y te acuerdas que estás pensando cosas malas, suéltalo como si estuvieras agarrando un carbón caliente, así, suéltalo. Y regresa al momento presente. Y respira. Y acuérdate que todo es un juego. Y que no pasa nada. Esta es una forma de meditación. Respirar y estar con todos los sentidos en el momento presente. Esa es una forma que nos puede ayudar a bajar niveles de ansiedad y a relajarnos un poquito. Yo lo hago porque soy muy ansiosa y muy preocupona, y es una cuestión de práctica, diario, diario, diario. Y quería dejarlos con algo positivo y con algo útil además de las recetas, y por eso quise compartirles esto. Y ahora sí me voy a dormir.
Que tengan un día, noche, tarde, lo que sea, excelentes. Los quiero mucho. Muchas gracias por suscribirse, por ver los videos y por comentar. Amor y paz a todos. Y adiós.